¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 10 de Orega Dura 25 minutos con 11 segundos, quiero que tengan en cuenta que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright, pero en su lugar pongo el timer y los subtítulos del capítulo también para que sepan por dónde voy. Eh, por favor lean muy bien todo lo que les dejo allí escrito. Y bueno gente... Sin mucho más que decir. El capítulo anterior. Realmente no tengo mucho que comentar. Siento que todo lo que tenía que comentar respecto al capítulo anterior. Lo dije en el mismo. Sea durante la reacción. o en la discusión pre- o post-capítulo. Así que si lo quieren chequear, son más que bienvenidos. Si mal no recuerdo, tuvimos. Eh, nos juntamos con Yui y con Gahamama. Lo cual fue interesante. Eh, para hacer. No me acuerdo si eran estos. Postres, frutales o algo así. Eran para festejar lo de Komachi, ¿no? Lo que estábamos haciendo. O eran para otra cosa. No me acuerdo ahora mismo, si tengo que ser sincero. Para cuál cosa específica era. Pero nada, fue interesante. Sobre todo por la madre de que, ¡Wow! <laughs> en fin, gente. Eh, después tuvimos ese mini encuentro incómodo. Eh, donde nos topamos con Hiroha y con Yukino. La cual... Muy directa, muy indirectamente directa, nos dijo. No nos vengas a ayudar, coño de tu madre, Eitman. Eh, pero la última palabra, si me lo preguntas a mí, la tiene Hiroha como. como quien es, ¿no? Como presidenta del Consejo Estudiantil. Así que. jodete, Yukino. Te vamos a ayudar igual. <laughs> En fin, gente, veamos como sigue la cosa realmente. Eh, no sé qué esté pensando o qué vaya a hacer Hachiman, pero yo no sé él, pero yo en su lugar estaría un poco bastante emperrado, bastante enojado con la actitud que está teniendo Yukino. Porque más que alguien tratando de independizarse y hacer lo suyo, parece una víctima. Con todo el amor que le tengo a Yukino, porque es mi favorita, ya lo, lo dije varias veces. Eh, pero realmente me chocan este tipo de actitudes. En fin, gente, sin mucho más que decir, estamos comenzando. Sincronícense conmigo, sea via timer o subtítulos. Y bueno, sin mucho más que decir, estamos comenzando. Pido disculpas si en algún momento escuchan ruidos de fondo, sean ladridos de los perros o ruidos de gente. Es lo que hay. En fin. Eh, Sincronícense conmigo en 3, 2, 1 y play. Ok, lo de TBS que termina ahí, terminó a los 6 segundos. Ok. <laughs> oh es buena gente No definitivamente no <laughs> Si es simple y fácil de hacer why not. Hmm. Además, Yuki no habla de no querer que la sigan ayudando respecto a esto, pero eh, ni que fuera un trabajo práctico individual, querida. Es un, un evento organizado por mucha gente. Perdón, gente. No, no mejor, mejor no sigo hablando del tema, porque solo voy a seguir. <laughs> voy a seguir embroncándome más a medida que hablo y te, te, termino yéndome de mambo. Ah. Disculpen si no son argentinos y no entienden algunas de mis. ¿Cómo se le dicen? ¿muletillas? Formas de hablar. Modismos. Ah. Ustedes, gente, como. como. como público. ¿Cuál es su relación con Oregairu? ¿Es, es, ¿Es tan como la mía que es amor, odio? ¿O se llevan un poco mejor? <laughs> oh. oh. me había olvidado por completo. <laughs> sí. Uh. Querida, tenés que hacer todas las charlas de ahora en más tan incómodas, te juro. <laughs> hmm. <laughs> hmm. Eh, a eso le llamas naturalidad. <laughs> oh, 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 oh. Oh. Eh, what, hay gente que seriamente cuenta las veces como para tipo estrategia. <laughs> oh, extrañaba, <laughs> extrañaba esto. Te acaba de dar el okay. <risa> <risa> Definitivamente últimamente me encantan. Me encantan estos momentos más que los otros. <laughs> oh. uh. Puedes ayudar a otros porque querés. Y eso gracias Cirujá. <laughs> Sería interesante. Oh, my God, querida, esas palabras endulzantes. Necesitan. Oh, my God. Oh, my God. El problema es que necesiten un lugar para poder juntarse y hablar y que no lo puedan hacer como gente normal en cualquier lado. Wow. Y se ha dado cuenta que todo este tiempo estuvo el micrófono rojo prendido. LOL. No, mentira. No es el tipo de música que esperaba, pero... ¡Oh! <laughs> no es el tipo de música que esperaba en lo más mínimo. ¡Mmm! Bueno, esperaba música más de fiesta si me lo preguntaban. No es el tipo de música de fondo que pondría para un lento, pero bueno... Oh, falta lo que no querés decir. Oh. Ok, ok, tiene sentido, bueno, estamos en. No le hagas pasar vergüenza, men. ¿Sabes bailar? Yo soy un robot para este tipo de bailes. Coño, poneme un lento, aunque sea, no este soundtrack. No es que no vaya, pero es como que <laughs> la vergüenza ven en tu cara ay no feel <sighs> ¿Mm? oh okay hmm. veamos. okay <laughs> whoa <laughs> 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 oh my god <laughs> え Qué ganas de bajar el espíritu de fiesta que teníamos, querida. En serio, ¿No hay, ¿no hay un mejor momento para que le puedas decir algo así? Sí, no fue el tipo de ambiente que esperaba musicalmente. Para todo el trabajo que tomó hacerlo. ¡Ajá! Oh, hola. Algunos comentarios de cierre. Fue mucho más salubre de lo que esperabas, querida. En serio. Para la próxima así tenés una mejor idea mental de cómo funciona la cosa. Hmm. Son demasiado formales para ser familia, Dios mío. Um. No estoy seguro a qué se refirió. Wey, ¿de qué trabaja tu padre? Alguien me dice más claramente de qué trabaja el padre. Todo el mundo está re serio de la nada, como que chicos pueden seguir hablando entre ustedes. Esta es una charla familiar en la cerca de la puerta. Seriamente, por cierto, ¿de qué trabaja el padre? qué sé yo. ¿Por qué tiene que compararse? Sigo sin entender por qué tenemos que convencerla a Haru, ¿no? No, no. Lo que sea que esa mirada se haya, signi haya significado. No voy a indagar. Eh, lo de siempre, querida. Lo de siempre. Sí. pero no deja de ser estresante. Para mí siempre habla en serio. No, definitivamente no es la cantidad de tiempo, sino lo que viviste dentro de eso. <laughs> Muy verdad. <laughs> esta es una es casi que una charla de graduación del club esta por qué está tan ensañada porque últimamente miran ambas hacia él así vamos man sinceridad oh Queda para ustedes, chicas. Den, denle un poco de aire, pobre Aidman. ¿Qué pasa, hola? Ah, ser, ser clara para Yukino no es ser clara. Si no sonara muy como despedida, no me molesta que, est que le esté agradeciendo. <laughs> Lo que sea que eso signifique, ¿Qué idea? tus palabras dicen una cosa y tu cara dice otra. Ah. Uf. Oh, tenía que ser el chavo del ocho. Oh, okay. Si eso, qué, ¿qué querés. Otra más que no. Ugh. ¿Por qué? Ahora oh, realmente me cago en la familia de Yukino. Son todos muy molestos. No tienen por qué convencer a nadie realmente. Basta con que convenza a Yuki no misma. ¿Compensación? No exactamente. Uh... Sí, diría que sobre. Ah, no, los tres, los tres, es muy verdad. Ninguno está siendo 100% sincero. Cuando menos. Cuando menos no, Hachiman y Yukino. Yui es mínimamente sincera. ¿Cómo solucionarlo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No sé. Es la primera vez que creo que la vemos tan realmente sincera, emocionalmente hablando. Ah, depende de la perspectiva. ¡Oh, God! ¡Qué susto! ¡Sensei, maldita sea! En serio, me pegó un susto a mí. Uf. Estaba recentrado el 8-Man ahí callado. ¡Oh! <laughs> bueno. A todo esto no era un aventón, ¿cómo terminamos bateando? Lo que sea, que esos apellidos sean. Oh, jugadores, ok. <laughs> eh, lo de siempre. Uh. Sí, pero... A ver, Sensei, ¿una in otra interpretación? Wow, wow, wow. No, lo que vengo diciendo desde que la palabra codependencia salió a la luz. Nunca es solo eso, aún si existe, y existen todo tipo de relaciones. Ah. Preview no quiero ver. Gente, bueno, como siempre, nunca te vas de Oregairu sintiéndote satisfecho y bien. No sé qué decir, porque realmente fui, fui diciendo lo que pienso a medida que lo vi necesario durante el capítulo, por lo que me disculpo un poco si quedé un poco como que muy hablador. Pero. Eh. Es lo, que este, es lo que este anime me hace decir, pensar y sentir. Reprimirlo sería el equivalente a una, a una reacción, una videoreacción no sincera. Eh... Bah, técnicamente no son 100% sinceras porque estoy concentrándome todo lo que puedo para no maldecir, para no decir malas palabras, para no putear. Porque YouTube, y quiero que mi video esté monetizado. Pero si, fue, si fuera 100% sincero, habría estado puteando a cada rato. Sobre todo a, a, a Yukino y a Eightman y a sus pequeñas interacciones entre ellos. Que sí, seguro parte de Yukino quiere terminar con esto. Por, para terminar con esta, entre muchas comillas, codependencia para poder independizarse, para poder ser ella misma y tener otro, otra forma de hacer las cosas, otro comienzo. Sí, esa parte no lo niego, pero después está la parte que no dice y que se le ve escrita en la cara literalmente. Pero no la dice porque si la dice no, no puede dar el paso hacia adelante que ella quiere creer que está buscando. Quiere creer, sí. Veto a saber si realmente lo es. No sé. No sé qué... ¿Qué más decir, gente? ¿Querés qué, qué más simbolismo? ¿Querés más directo? Es como que la misma mano de Yukino no quería dejarlo ir aun cuando su boca, sus palabras lo estaban empujando lo más lejos que podía a, a Hachiman. Eh, más significado que ese no hay. Y es como que... Además, después también le dijo, asegúrate de cumplir todo lo que te pide Yui. Y si pedidos como los que hemos tenido hasta ahora, desde que empezó a cumplirlos, no hay drama. Pero yo no me... Solo por darte un ejemplo, estoy seguro que Hachiman tampoco lo haría, pero yo no me metería en una relación forzada solo para complacer a alguien. Eso es la definición, no, es una de las definiciones y ejemplos más claros de toxicidad en una relación. Eh, no sé si existe dicha palabra, pero ya entendieron lo que quise decir. En fin, gente. Dejémoslo por acá, no tengo mucho más que decir porque si sigo explayándome seguro me voy a estar repitiendo pero con otras palabras. Díganme ustedes qué piensan de estas preguntas que me hago, estos análisis que hago, de eh, esta discusión puntualmente en la caja de comentarios. Por favor, si les gustó este video, no olviden dejar su like. Es simple, fácil de hacer y sepan que están apoyando y ayudando al canal y a mí eh, en el proceso. Es todo por ahora chau chau.